Pipita, bueno, háblenos un poquito sobre el movimiento que ha habido aquí en la parte de comidas, ¿cómo está? Ah, yo me parece que muy bueno, se ha vendido mucho. Se carnearon 8 vacas, ¿viste? Y casi que se ha vendido todo, o todo más bien. Hamburguesa, de todo. Bueno, y masa, no te digo nada. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven el movimiento? ¿Hay mucha gente de otras partes, gente de la localidad? Sí, principalmente gente de Rocha, Colonia, de todos lados hay. Uh-huh. Hay de la zona, pero se nota la gente, viste, que viene de otros lados. ¿Arrancaron temprano? Hoy sí, y ayer también. ¿Muchas horas de trabajo? No, un poco, más o menos. No, yo vine más tarde, viste. Pero, por ejemplo, Rosa vino como 7 y pico, las 8. Claro. ¿Y cuántas personas hay trabajando ahí? 7, 8 en la parte de comida. Sí, sí. Y a veces hasta 10, porque algunas vienen y trabajan un rato, ¿viste? Claro. Así que más o menos unas 10 personas estamos en actividad. Pero movimiento ha habido, no ha habido tiempo de descansar. Ah, no, ni conversar tampoco. ¿Ya habrá tiempo para eso? Seguro, algún día nos reuniremos eso. Bueno. No, pero mucho movimiento. Y se vende bien, ¿viste? Y eso es lo importante, que la gente colabore. Sí, han colaborado, ¿viste? Y se ha vendido mucho. En todo, todo sentido. Yo a trabajarlo al campo para que se quede entretenido. Se patea los cierres, chamano le primera mente asegurando la mota. Está en el pescuezo, lo vuelve a reenganchar, se queda encima de la cortita. Vamos, Alejandro Mena, campana. Y cumple, fíjate, Alejandro Mena, su participación. Una inauguración oficial del ruedo, creo que es un mojón importante que Sarandí del G ha plantado acá en esta zona. Y bueno, mucha gente, un festival muy lindo, muy correcto todo, una sociedad y un ruedo que está federado a partir de hoy, que tiene seguro todos los participantes. Y bueno, yo creo que es un logro importante para la federación poder contar con ellos también en nuestra cantidad de ruedos y festivales que tenemos incorporados. Bueno, hoy usted justamente en representación de la Federación de Pruebas Ecuestres del Uruguay, digo, ¿qué importancia se le da tener un lugar más de actividad en el país? Bueno, yo creo que es un poco el reconocimiento a una idea, a un esfuerzo que se ha ido logrando, de que se consiguió que esto se declarara deporte nacional y una organización dentro de los ruedos con seguro para el participante y para el público. Una cosa que creo que redondea algo de responsabilidad para todo este tipo de eventos, que a veces está un poquito vapuleado por algunos sectores de la sociedad, como que es una cosa de antes, como que es una cosa riesgosa, y creo que esto nos reafirma de que la idea de llevar adelante estos festivales sigue vigente. Así está, al campo, se va, es el Guillermo Fariña que cruzó el rebenque, en el resbalado, la piola, salió a trabajar el paisano castigando allí, mira vos que llegó bien Bellaca, sigue trabajando el paisano, castiga adelante, castiga tráfico, en el campo le va a ganar, es Guillermo Fariña, tiempo, y es tiempo de que entren los zapailadores que quedan en puesto allí en la polvadera del paisano, no ha pasado nada. Robert, bueno, ¿cómo se ha visto esta actividad? Bueno, por la verdad que por ahora, por lo que se ve hasta ahora, ha sido muy bueno en lo que va de estas horas. El tiempo, el calor, el clima ha ayudado mucho que podamos trabajar en forma y bueno, está agradecido de que la gente haya colaborado hasta ahora. Bueno, ustedes están con Sempadi en representación de la institución trabajando en todo lo que es bar. Exacto, colaborando con la institución, digo, como todas las otras instituciones que también aportan y bueno, está simplemente aportar en todo lo que sea personal para poder dar una mano. De frente a nuestro mangrullo está el excepcional jinete, allí salió en un zaino bárbaro, señores, que busca el medio del ruedo de pico abierto, el zaino nos tira por derecho nomás, sin exigirlo mucho al gran jinete, tiene campana hecha los apadrinadores Luis Caraballo. La verdad que muy conforme, muy contento, ayer fue un día muy bueno, 1000 entradas se vendieron, hoy me dijeron que se habían terminado y tuvieron que salir a hacer más de apuro, así que la verdad que muy contento. Una cifra de público en el día de hoy, vemos que bueno, hay una concurrencia importante, pero... Creo que habían 2000 entradas para hoy y se vendieron, así que supuestamente 2500, 3000 personas debe haber. ¿Y el tema del bar, cómo anduvo? El tema del bar, bueno, por suerte muy bien. Ayer nos sorprendió, anoche, gratamente. Nos fuimos casi a las 5 de la mañana de acá.
Y hoy, por lo visto, hoy hay mucho más gente y bueno. Ahí trabajando Lorenzo, trabajando y castigando el paisaje de campeón de niños, seguido de los pasos de partido los fierros, que va a ganar, va en la vuelta, le va a ganar, cruzando el ranquito al paisano afloja. Ahora le ganó, falló el campo, lo más me da, aprovechó así a las golpitas, más 3-4, las pasos picó al campo ahora. Está trabajando el paisano, así los corcojos por derecho, pero muy difícil, lo va a bajar, no me lo baja, campana, campana. Es tiempo de que entre el dos, sapo de orden, cada vez su compañero para ponerlo en terreno seguro. Luisito González, sí señores, salió Ronda Zaina corcoviando fuertísimo, la captura se levanta y está cruzando el rey, este empezar, no me lo baja, lo voy a rescatar, está la costilla, y suena la campana, se va Marco Barroco, para Rebendito con la otra, le paso por la cara para que se enoje la tornilla, que le cambia los pies, le está la romana al turrunce y no pudo, señores. Salió el Gonzalo trabajando, el otro era dicho, pero si le cansé, te iba a salir, después no lo vuelva a rescatar, vamos arriba Gonzalito, viejo Rebendito, adelante. Tiempo, 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 tiemp